Vamos a seguir con el Elden Ring, de chill, no sé qué. Hace un calor que te cagas en mi cuarto, pero bueno, se sobrevive y tal. Vale. La gente se ha puesto muy nerviosa por YouTube con el hecho de que no tengo el mapa. Entonces, he mirado y creo que está por aquí. La verdad. Me da un poco igual cosas que me digan, rollo... El backseat que a mí me molesta es que me digan cómo pasarme un boss. Eso sí que me molesta. Vale. He mirado y el mapa y creo que es esa cosa que hay ahí. Lo cual, otro día más, demuestra que soy ciega. Porque yo esta parte me la he pasado ya. Vale, esto, ¿no? Joder. ¿Ya? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos calmados? Tengo un mapa, ¿vale, gente? Tengo un mapa. Mirad. Veo cosas. ¿Vale? Ya está. Soltadme el brazo. Por favor. Ya tengo el mapa, ya tengo lo que queríais. Yo quería mirar por aquí. Qué raro en ti ver algo, ya ves. Porque he mirado a ver si me he dejado alguna cosa. Y creo que por ahí hay una cueva. Y digo, antes de avanzar a por... Tengo miedo del señor de los brazos, la verdad, no me escondo. Entonces estoy como evitando el momento de llegar a él, la verdad. ¿Y cómo lo evito? Explorando. Lo cual, no sé si es lo mejor del mundo o lo peor. ¿Cuántas almas tengo? Ya, las cartas... ¡Ay, coño, sí! Toma. Ya las tenéis. Por cierto, también podemos abrirlo al principio. Quiere un cupón con su nombre. Ahora voy, espera. Aquí, que no me ven. Wimaple 98 dice: incito al capitalismo y me voy a hacer la cena. Me alegro. Qué raro, me ha sacado la sesión de Streamlunch. Habrán metido alguna actualización, supongo. Dadme un momento. Crear cupón. Tú puedes, vale. Vale, ahí tenéis. Una pregunta, ¿la carta del 30% se puede cancelar? No. Tengo curiosidad, no. Yo tendría que hacer una lista de las cartas que se pueden sí o no cancelar. Pero parece que me lo invento cada día, entonces. Simplemente... preguntáis al momento y ya está. Bueno, también... ¡Lasta! Yo ahí veo... Una clave. Una clara homofobia. No sé tú si lo ves claro, pero yo lo veo claro. Bueno, yo he asumido que por aquí hay una cueva. Pero igual lo mire mal. Es posible. No es que sea la persona más pispa con los mapas. ¿Esto no es una cueva? Vale. Catacumbas del escarpe tormentoso. Uy. Por cierto, eran viales.
No sé desde cuándo tengo esta mierda, pero una vez, cuando estaba mirando cosas por mi cuenta, en plan, dando vueltas, me encontré esto, se me olvidó usarlo porque digo, lo voy a enseñar en directo. Llevo dos directos o tres, bueno, llevo dos directos sin enseñarlo, por ende no lo estaba usando. En algún momento yo he conseguido esto, la lágrima sagrada, y no lo he usado. ¡Ah! ¡No! Pero ¿por qué me hace esto el juego? Esto es lo mismo que al principio del juego, cuando lo de las llaves, en plan a lo... Puedes usar, o sea, aquí se... Puedes usar una llave de no sé qué. Le das, no tienes esa llave. Y yo... ¿Eres tonto? En plan, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? En plan, no sé, te lo juro. O sea, me hace mucha gracia. Ay, de verdad. Wimaple98 ha comprado 10 cofres. Guille, muchas gracias por los 10 cofrecitos. ¿Oli? Una muerte digna supone regresar al árbol áureo. Ten paciencia hasta que llegado el momento sus raíces te reclamen. Ok. Lore momento, sí. Vale. Creo que he visto a gente jugar Super esto. ¡Super mamada galaxial! XDDD. En su momento. Me suena que te cagas. Y Neaple 16 dice que vamos a calmarnos un rato. Igual he llegado a ver a Pazos, igual me suena justo de esta zona. Hace 70 años, pero bueno. ¿En serio, Ine? A ver, gente, que sabéis que... Todo lo que sea putear... Sí a todo. Olvido cómo pedís cartas para luego estar tirando el nope. La cosa es joder a alguien, ya sea joderme a mí o joder a alguien que quiera usar cartas. Bloqueado por algún artilugio. Esto tiene pinta de... ¿Esto no es lo de los bosses? Rollo que puedas volver a aparecer ahí. Un abrazo, majo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me ahogo! ¿Dónde coño estás? ¡Ay! Mierda, vienes por ahí. Vale, te veo. Joder, ¿qué? ¿Cómo coño llego a donde tú estás? Tírate, ¿no, cabrón? Igual se ha bugueado, ¿eh? Ese sonido. ¡Ah, vale! Imadgon, ¡es fuego! ¡Qué susto! Y Madgon, gracias por los cofrecitos. Pensaba que me venía una bola de Indiana Jones o algo así. ¿Qué haces? No me gusta nada. No me gusta nada de lo que estoy viendo. Bob, eres un kebab. ¿Me estoy dejando objetos? Sí. ¿Me la suda? También. Las tarjetas ha comprado 5 cofres. Las tarjetas por los 5 cofrecitos. A ver, el vire da vueltas. ¡Ay! ¡Coño! Joder. ¡Ah! ¿Otro más? Y
igual esta zona es una puta mierda, ¿eh? ¡Vaya, hostias, pegan! Me va a morir, desangrada. ¡Ay, que me he muerto! Oye, igual esta zona... está un poco tocha, ¿no? No pusiste el número de cofres. ¿A qué te refieres? Tocha no, pero son tocacojones. Se ve. ¿Cuántos llevamos? 95. Que no tengo puesto lo de... el botón en este... en Streamlabs y tengo que cambiar la escena manualmente. No me apetece. Vamos a salir corriendo. A ver qué pasa. Mierda. Corre, corre, corre. Mis 2300 me han comprado 5 cofres. Madre mía. Qué buen momento, sí, sí. Mitch, gracias por los 5 cofrecitos. Ahora os doy. Que no caías, me había olvidado que teníamos el contador de muertes. Me va a morir. Qué agradable suceso. Vaya, le he intentado bloquear porque es gilipollas, la verdad. Bueno. Un abrazo. ¿El otro va a bajar también? Pregunto. Ya le he intentado hacer un parry y ha sido como el mire que no... que esto no es Sekiro. ¡Ay! ¡Ay! Que me están dando... me están dando con las patas el furro de mierda este. No te petes, juego. Las cartas, pues no sé si han pasado ya 7 minutos. Las he puesto ahora, pero no sé. Es que no he tenido en cuenta. No me dio mi cofre gratis. Yo lo he puesto ahí, ¿eh? Luego ya que hayáis pasado del código o no, ya es cosa vuestra. Pero yo lo he puesto. Quedan 2 minutos. Ah. Bueno, pues lo paro. Hay 23. Mierda. Vale. Las gracias por el orqueito y se me hace gracias por la agüita. Hostia, ¿se ha olvidado de mí ya? ¿Cómo os gusta poner links cuando sabéis que no podéis, eh? Y luego a llorar, ¿no, Elvira? Es que no me deja. Ay, coño. Ay, pues no va a ser por aquí. Pues qué bajona me estás dando de repente. ¡Hostia! ¿Y esto? Creo que estamos en lo del principio. Se ha abierto una puerta pesada. ¡Ah! Sí. ¡Ay, coño! Se me había olvidado que había por aquí a estos abajo. Uf, qué pereza. ¡No me deja fijar! ¿Por qué no me deja fijar? No me deja
¿No me deja rodar tampoco? Oye, no sé si es mi mando. ¿Por qué? He devuelto el orden al universo. Me he vuelto a suscribir. Ahora sí que me voy a sacar a mis perros. Lasta, gracias por los agarramela que me crece meses. Thank you so much. Se agradece mucho. Que te vaya bien el paseito con los perretes. Ah, era por el mensaje. Ya decía yo, digo, qué putísimo raro. Qué oscuro. Creo que sé qué boss es el de aquí. Y es como el único boss que conozco de las mazmorras. Creo que es como un... como un gato egipcio de piedra. Sí, es el... Ah, es un perro. Bueno, vale. Perro, opinión que te cagas, pero vale. ¡Hostia! Vale. ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. Tampoco hacía falta. Coño. Pero... ¿qué le pasa? Es... ¡qué raro se mueve! Hostia, tiene bien de... de rango, ¿no? ¡Qué raro es el...! Estos cuando se ponen de pie. Tiene sentido, ¿sabes? Vale. Pero con el ataque de... ya tenéis las cartas. Pero con el ataque de fuego... parece que le puedes dar bastante. La verdad. A ver si lo consigo aprovechar. Sí a todo. Me olvidé que se puede. Es súper raro el cómo se mueve. Porque es como muy quieto. Juancho Machine quiere las manos arriba durante 5 segundos. 3, 4, 5. Aprovechar. Uno quiere un poco de English class. I have to think. I don't want to think, eh. Can we please respect that I don't want to think? Sorry, sorry, sorry. That was my problem. That was my problem totally. That was también my problem, que te cagas. Mierda. Meteorus 20 quiere que juegues con una mano durante 10 segundos. ¡Mierda! Ya. ¡Yo decido! ¡Agüita refrescante! Bueno, perfecto. Facilito, la verdad. Facilito. Let's go. Juancho Machine ha activado una voz aleatoria 30 segundos. ¡Qué mierda de voz! Ine, ¿vas a llorar cada vez que gane un boss? Porque que sepas que para pasarme el juego me tengo que, los tengo que ganar, ¿sabes?
Regresa a la entrada. Debería de explorar bien el lugar. Pero no me caen muy bien los bichos de aquí, la verdad. No me escondo. Frog's gay. Do you understand now? Frogs picking frogs. It's not funny. Tenemos nueva invoca... ¡Hostia! Pero tengo... Invoca la especie de un hechicero noble. Invoca los espíritus de 5 nobles errantes. ¡Hostia! Lo mismo que invocar 5 mierdas, la verdad. ¿Me estás haciendo spoiler de que es una basura? Entonces es mejor por el veneno. ¡Que me soltéis el brazo! No quiero saber qué invocación es mejor, qué boss es más fácil. Juancho, no quiero saber nada. Ha comprado 30 cofres. Nada. Joder, Juancho, ¿no? Muchas gracias por los 30 cofres. Se agradece mucho. Invocas al chat. O sea, invoco algo útil, espero, ¿no? ¿Cuántos vamos? 130, creo. Pone que es para allá, pero yo asumo... Sí, que haremos así. ¿Qué cupón hay de Guille? Por favor, no escribáis mayúsculas. Sobre todo tú, Ine, que como eres extremadamente pasivo-agresivo, siento que me estás gritando feo. Tú en específico, no pongas nunca mayúsculas. Ducates de la peña. Sí, o sea, sé que la gente a veces se equivoca y está usando mayúsculas porque estaba, tenía esto apuntado, pero Ine, como normalmente el 99% de su contenido en el chat es insultarme, cada vez que me pide algo con mayúsculas me siento como el culo. Invocas a Sindri y hay un 50% de que ayuda a tu enemigo, un 50% solo. Todos queremos a Ine. Yo no he dicho lo contrario. También te digo, no tenéis una razón para no quererle. Con quien se metes conmigo. Juancho Machine dice, Elvire, dime que tienes fruta a mano o potito, si no, prepárate, jejeje. Dado que la fruta es cada 3 horas, la carta veo muy difícil que la puedas sacar antes de que me vaya, ¿eh? Pero bueno, puedes intentarlo. Entonces, ¿yo puedo gritar? Sí. O sea, si gritáis rollo, estáis emocionados por algo, lo puedo entender. O sea, lo que no me gusta es cuando me piden que haga algo y me están gritando para pedírmelo. Me pongo muy nerviosa. Es como, no me grites, en plan... Está feo. Juancho Machine ha activado la función de escucharte a ti misma. La cosa es parecer tonta, ¿no? A ver, si me lo decís de manera sarcástica, no me molesta. El problema super es cuando me exigen algo. Ya no sale la mayo. A ver, si lo usas en un contexto de estás emocionado por algo, no me importa. El problema es si me pides algo... Que no me lo pongas en mayúsculas porque me siento mal. Mamá, como que me lo estás exigiendo y feo, ¿sabes? Rollo feo. Podéis venir a por mí poco a poco, ¿sabes? De uno en uno. Porque da ansiedad, claro, ¿sabes? En plan, me quedo como, por favor, no te he hecho nada, no me digas eso feo. Dime lo bonito y ya está. Y todos me miran a mí.
No, no, definitivamente me miras. Linda, porque todos me miran y todos me miran, me miran, me miran. ¿Hola? Que vale que me miren, pero no hacía falta. ¿Vale? Digo, comento. Me cago en Dios. Vaya hostia, me ha pegado. ¡Hala! Cállate. ¡Vaya chivato! ¿Y tú? ¿De dónde putísimo vienes? Un abrazo. You can't stop my shine, I'm loving how skinny. I'm solo, I'm solo. Voy a dejar muerta. Ajá, el solo, solo. Apetece. Vaya. Odio las calaveras de mierda, ¿eh? ¡Son gilipollas! Una bruza. Confío plenamente a que haya un punto de gracia por aquí, la verdad. Y efectivamente, otro día más teniendo toda la razón del mundo. Es increíble. Ale. De chill. Ego es... es el boss ya, ¿no? Si no recuerdo mal. ¡Ay, no quiero! Estoy... No, no estoy preparada. No estoy preparada. Me iba a reventar. ¿Cómo que recuerdas? Ya estás... ¡Que me soltéis el brazo! Que salió el año pasado y todo el mundo lo estaba jugando. Que me sé bosses. Bueno, pasármelos no, que los he visto. ¿Ves? El perro de antes lo había visto. Ni se os ocurra decirme cómo me tengo que pasar el boss, ¿eh? Primer aviso. Foul tarnished. Ey, repugnante, me dice a mí. Con la pinta tan rara que tienes. By the flame of ambition. Bueno, qué majo. ¿Por qué le recordaba más joven? No sé por qué en mi cabeza le recordaba como de apariencia mucho más joven. Lo cual es un poco raro, como mamá huevo tu madre. Vaya. Vale. De rollo la cara de una manera y que no sea así. Por lo menos tengo momentos para respirar, rollo, para curarte. Segunda fase, ¿vale? Vale. Vamos a estar aquí un rato, probablemente. O sea, no quiero yo poneros con muchas esperanzas. Pero vamos a estar aquí un ratete.
Vale, a ver. El vire, ¿no? Me he puesto nervioso. Uy. Forgive me. I've been testing you to see whether or not grace truly does guide you. ¿La señora? Whether you are fit to face the challenge that entails. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. ¿Qué? I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Vale. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment. Aquí es donde... Hay una parte de un juego en el que una señora te da un abrazo y te traiciona. No sé si es aquí. Lo he desbloqueado, Mesa Redonda. Mesa Redonda es el lugar donde los Illuths se reúnen guiados por la gracia. Vale. No, todavía no he venido a la mesa. Descansar. Pero que la vas a abrazar una polla. La voy a abrazar, sí, claro. I see you've just arrived. Sí. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them. Ensuring order regains its proper form. O sea, yo está hablando de mí. Writing rule over men. By the way, do you still see it? Hola, Aldes. The guidance of grace. ¿Aún ves la gracia? Sí. You do. Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. Ah, vale, se refiere a las hogueras, pues sí las veo. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Pero ¿por qué te ya? Pero esta obsesión con los dedos en este, en Elden, es que no uso encantamientos. May the Golden Order shine through you. La verdad, Elvira, hay que simpear, o sea, mira, ya tiene que ser guapa para saber que abrazarla me va a joder el gameplay y hacerlo, o sea, ya tiene que ser guapa. Esta no es, ¿verdad? ¿Qué quieres? Ah, me... Bonita pose, la verdad. Es muy guapa. Bueno, eso lo decidiré yo. La opinión, la única opinión que vale es la mía. ¿Qué cojones sois vosotros? Comprar. ¡Ay, coño! Arco rúnico, anillo de cifrado azul. Espejo trucado del poseedor. Toma la apariencia de un cooperador. Toma la apariencia de poseedor de dedos. Basta ya, dejad ya los dedos, ¿no? Stop. O sea, quiéranse un poco. Por favor. Por cierto, ¿dónde coño estamos? Que no he mirado el mapa. ¡Ah, bueno! Al ladito. Al lado, al lado. Hey. Ah, hello. You must be new here. I'm, well, just call me Dialos. The honor lo que había leído. Of house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? Lanya. She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment, and she's good as gone. No me suena. If you find her, please be sure to tell me. Bonita misión. Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant to me. She's been my companion since childhood. I've lost count of the number of times I've had to find her. Honestly. Vale. No me escondo, estoy buscando a la minita. Para mirarla y decidir si realmente quiero sufrir. Entrar al combate del Coliseo. No me gusta eso como suena, la verdad.
¿Dónde está la señora que me quiere mentir a la cara? ¡Eh! ¡El herrero! Your new face. No matter. It's all the same. Toma. Lay out your arms. Let's get smithing. Sí, por favor. ¿Qué me hace falta? Ah, necesito dos piedras de forja y tengo una. ¿No te puedo comprar a ti piedras? Espera, ¿piedra de forja? ¿Piedra de forja 2 que es como el segundo nivel o algo así? Ah, vale, es que se me hacía raro que fuese el mismo putísimo nombre. Me he quedado como... ¿qué? Espera. Back already. En la herida podrás usar cienidos de guerra para conferir habilidades y afinidades a tus armas en los lugares de gracia. Un arma solo puede tener una habilidad. Se perderán todas las habilidades que dichas armas tuvieron anteriormente. Al añadir una afinidad, podrás alterar la afinidad de ataque de un arma, aumentar el escalado de atributos, entre otras cosas. El tipo de arma determina qué habilidades y afinidades puede tener. Algunas armas especiales no pueden adquirir nuevas habilidades o afinidades mediante cenizas de guerra. Uchigatana de calidad, Uchigatana sagrada. Ya, pero no tengo ni puñetera idea de esto, así que prefiero no... liarla. Acerca de las cadenas en sus piernas. Joder, no me había dado cuenta. Parece que has notado las cadenas. Nada especial. Soy un prisionero y estas son mis cadenas. Estoy atrapado por el hold. Estoy muriendo, smithing for you fools. That's all there is to it. Joder. Ineaple 16 quiere un poco de English class. That voice. It sounds like someone you know. Are you a prisoner? No. Don't read too much into it. Well, no grudge against you. My little prisoner is not for you. No olvide, the lore is very important. Elvire, the lore is very important. The people too. Cuanto a ti me quiere verte haciendo 10 sentadillas. Ok. No me empano. Luego el vire, no, es que de Elden Ring has lore. ¿Qué lore? ¿Qué lore? No te lore. Bueno. Juancho Machine quiere las manos arriba durante 5 segundos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hala. Loren. Yes. Pues yes. No. El Fire en Café cancela el efecto de la última carta. I don't know what you just cancelar, not con a like. Wimaple 98 invoca a Grogu. That I can give you. My baby. There. My pretty baby. ¡Ah! ¡This is the one! ¡You are a bad person! A ver. A ver, modo foto. How do I modo foto? No, is there modo foto in this juego? This is the way. This is the way of the simp. ¿O cómo va la cosa? ¡No! Pues, a ver, we speak. Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And lo de... you, I am sure, que le voy a dar vigor. Will bear a Baldurkin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. ¡Que me quieres chupar el alma! Es que me lo sé. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo me lo sé. Que yo sé que le abrazas y creo que te pega como un objeto malo que hace que se te complique el juego de alguna manera. No sé exactamente,
Pero yo sé que es malo abrazarla. Pero es permanente. Creo que luego te lo puedes quitar y ya está. Te vio gameplay. Pero es que si esto era de lo que todo el mundo hablaba. Que por abrazarte, que por ser simp, era malo, ¿sabes? Te castigaba el juego. Dale un abrazo, de verdad, ¿eh? Me cago en la puta. My thanks. Gran campeona. Joder. No es tan guapa como para putísimo morirme. Y con eso me refiero, no sé, no le he visto muy bien la cara, la verdad. You are very warm. No sé yo, ¿eh? Bendición del baldaquino. ¡Esa mierda no es buena! Eso no es bueno. Come back to me, should you require another. Sí, renovarla. I'll take you in my arms as often as you need. Y todo porque somos maidenless en este juego, ¿eh? Es la única razón por la que nos dejamos abrazar. O sea, es increíble. Vale, ahora... Puta mierda. Ah, pero eso sí lo uso. O sea, la gente la caga porque le da a usarlo. ¿O es otro objeto? Dale a usar para que se quite. ¿Qué sentido tiene ese? ¿Quieres la explicación? No, quiero la explicación porque yo ya sé que te trolea. En plan, lo he hecho porque queríais ver el abrazo. Y ya está. Con ese objeto. También te digo, me podría haber dado un besito en la frente, ¿no? Ya que estábamos. Digo, señora, no sé. Comento. Con ese objeto está bien. Se mira la Biblia. Por favor, solo decidme si... No hay por qué explicarme el lore. Solo es si tengo que quitarlo o algo así. En plan, que tengo... ¿Lo tengo activado? ¿No lo tengo activado? No, no hace falta, Gine, que me pongas el lore. Mientras lo tienes encima, te quitan un 3% de vida o así, muy poquito. Vale. ¿Lo tengo encima? ¿Eso cuenta como lo que lo tengo encima? El tenerlo ahí. ¿Y qué tengo que hacer para quitármelo? Usarlo. Para aumentar temporalmente el aplomo. Lo que hace esto es que en su momento nadie sabía cómo iba la wea. Sí, sí, por eso que yo en su momento me salió un TikTok de la gente diciendo ¡toma! ¿Te comes el abrazo? Pues vaya hostia te meten. O sea, y es eso. Yo tampoco veía muchísimo de la peña jugando en Elden Ring porque tampoco me quería comer mucho spoiler. Me solía poner de fondo. Hostia. Pero si dejas de mientras haces cosas o lo recibes un par de veces, pasan cosas de jajas. Por eso ya ves tú que te compensa, si quieres que pasen cosas o no. Me la suda un poco bastante, la verdad. No quiero complicarme el juego, sinceramente. Por cierto, ¿qué significa aplomo? Contigo no he hablado. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe. Gracias. Here. You may let down your guard. Lo poco que te quita no te lo complica realmente, es una pequeña penitencia. Allow me a word of advice. As your senior,
You are a mere visitor to the Round Table. Nothing more. A house guest. Yet to earn their keep. Oye. Remember your place. ¿Me está diciendo la de trabajarte las aves? Qué mal educado, ¿no? There's nothing left to say. No sé, loco. Bueno, pues vamos a pelear contra el bicho este, porque veo que no hay nada más que hacer por ahora. Ya volveremos en otro momento, supongo. Volví con sopita. Ay, qué calor, con el calor que hace, me muero. Solo de pensar en sopa caliente ahora mismo, la verdad, ¿eh? Ok. Vamos a empezar con unos lobos. De chill. Pero son buenos, ¿sabes? En plan, a lo me ayudan. ¿Sabes? Aguantan bastante los lobos, la verdad. ¡Hostia! ¡Sigue el lobo vivo! ¡Madre del amor hermoso! ¡Vaya barbaridad! Uy. Yo tenía mucho miedo. Bonito sangrado, sí, sí. Sí, que dejes de llorar. No sé qué ha dicho, de las manos de no sé quién. Sirangelito, gracias por el bolo. Hostia, no he procesado. O sea, me ha costado procesar el hecho de que se ha muerto de verdad. Pensaba que me la iba a liar o de alguna manera. Está bien de potente la katana, la verdad. Y como encima los lobos me han durado hasta la segunda fase... ¿Cuántos intentos? Es la segunda. A la segunda. También te digo, nos hemos hecho, creo, que todo... Todos... No, todos no. Pero nos hemos hecho la mayoría de los bosses de la zona principal. Y yo entiendo que la gente normalmente no hace eso. Entonces habré venido con un nivel decente de narices. Oye... La minita, ¿os acordáis de la minita de aquí? De aquí en específico, la doncella con el corazón roto. Tad. No. No. Nada de decirme qué tengo que hacer, spoilers de dónde hay armas o algo por el estilo. Por favor. O sea, no hace falta, realmente. No, o sea, si en algún momento pido algo rollo, ¿sabéis alguna katana que haya cerca de mí o algo? Si realmente lo pido algo por el estilo, sin ningún problema. Pero si no es algo que he pedido, sobre todo porque es que no hace falta en estos momentos, pues mejor no, a ahorrarse esto. La cabrucita, sí, esa piba me pidió algo de aquí. Bueno, tengo el punto de gracia. Puedo ir a preguntarla. Ahora que lo pienso. Vamos a hablar con ella. Uy. Os iba a preguntar directamente, pero voy a primero hablar con ella.
¿No pides? ¿Quieres una katana más larga? Por ahora estoy contenta con mi katana, la verdad. Me parece una katana de tamaño... De buen tamaño, vamos, no sé. Digo yo. Decente, ¿sabes? En plan, lo veis. O sea, la gente lo ve y dice, coño, qué buena katana. Oli. Crisálidas. And that despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. Me he saltado lo de las crisálidas. Pregunta para vosotros. Porque sé que era con algo del Margit, porque me había dicho el señor de la araña rara. O todavía no lo he visto. Está por esta zona. ¿Por esta zona? ¿Por esta zona? Esta zona lo que tienes de mapa. A tu puta madre. O sea, como decirme nada. Sí, he conseguido ya el herrero. Pero no me puedo mejorar la arma todavía. O sea, lo tengo a más 3 porque no tengo piedra de forja de nivel 2. No estoy pidiendo que alguien me diga dónde hay piedra de forja de nivel 2, por si acaso. Claro, es que me da miedo... Bueno, me da miedo. Me gustaría no saltarme la misión, la verdad. ¿Por dónde? A ver, señaladme mejor. Es que no me ha quedado muy claro. ¿No puedo usar esto? ¡Ay, Dios! Creo que le gustaba el... ¿Ah? Perdón. Siento que he mirado algo que no debería de haber mirado. Lo siento. Perdón. No era mi intención. Ser tan cotilla, la verdad. Ya lo ha roto. O sea, ¿se va a quedar así? No, ¿verdad? Ah, sí, se va a quedar así. Ahora. Digo, es que me parecía un poco feo dejarla en el aire, la verdad. Digo, que seguro que se cansa y tal. Digo, porfa, sigue. ¿Hola? Si no decís nada, no nos ve, ¿eh? ¿A quién estamos mirando? ¿A quién estamos mirando? ¿Te imaginas que en realidad era mi bro y no me iba a atacar? ¿Te imaginas? Todo este tiempo era mi bro. Era estufa. Estaba mirando conmigo las cosas. Ya, ni ataque en sigilo, ya, no sé. Antes lo hacía la primera y ahora ni una. Ah, las cartas, sí. No sé en qué estoy pensando. Bueno, igual en general no estoy pensando. Dale, pásame la trifuerza que tengo hambre y dame una botella de sora grande que me están esperando la prieta en el Valley. Es que no me quiero saltar lo de las crisálidas, loco. Joder, qué putísimo oscuro está esto. Hola, Andor. Ginebraman dice... Tú miras el mapa y vas por el mapa y cuando veas cosas, haces cosas, ¿ok? ¡Ay! ¿Y esto? Así de gratis. ¿Los pides esto? Las de la bandera ha jugado una voz de león. ¡Ah! ¡Batman no! ¡Batman malo! ¡Atrás! Sí, me ha quedado claro. Oye, loco. Ya, Batman, Batman, no, no Batman, pero fallo mío. ¡Oye, tu madre! Vale. Qué mal rollo dan, ¿no? Los hijos de puta. ¡Ea, tú!
Al final dan más miedo que otra cosa. Están invitando a ser Robin. No sé si me apetece, ¿eh? Todos los Robin acaban con algún que otro trauma, ¿eh? Algunos más que otros, pero en general ser Robin no... No suele ser muy encantador, la verdad. Cuidado que uno de esos te dará miedo. Uno en específico. Moira lectora de dedos. Vamos a mirar a la Moira a ver qué nos dice. Igual me dice todo el que lo lea. Y yo, pero señor. Bueno, el que lo oiga, claro. Me iba a meter con su apariencia, pero luego he dicho, lee mi futuro. Igual. Dice you go down just like Holly Mary. Mary on A dot Mary on a cross dot you scare me. ¿Le estás cantando eso a la señora? Please, I can read them. Puedo leerlos. Your fingers. ¡Loco! ¿Qué pasa con los putos dedos? Oh, bless you. Foundation of gold tarnished. Traverse Rhea Lucaria, Glenstone Eventide, and reunite the no tiene ojos, ¿eh? Presence at the Grand Lift. Welcome. Oh, but the bridge is collapsed and cannot be crossed. Mickey, gracias por follow. Only. Why should that matter? Stormvale Castle still stands tall. Ah, eso es lo que acabamos de hacer. Okay. ¿Me vas a decir lo mismo? Bueno. ¿Qué pasa si me acerco? ¿Pasa algo? A ver. Manual de guerrero nómada. Bueno, está bien. ¡Ah, que puedes bajar! ¡Hostia, coño! Sí que puedes bajar, señora. ¿Qué dice? Los pantanos de veneno, ahora con dedos, tiene fetiches raros Miyazaki. Eso y que la mayoría de los bosses de sus juegos se ganen dándoles por culo. Rollo esto. ¿Te has dado cuenta que la señora está cogiendo el bastón con las dos manos y un pie? No, pero lo podemos ver. Miyazaki. Míratelo. Patas, también le gustan las patas. En Bloodborne tiene también ahí como cosa de patas, ¿eh? Ya, la verdad es que tiene ahora mismo... ¿Cómo va a ser mi espalda en 10 años, la verdad? Viendo mi recorrido. Vale, a ver, pregunta para vosotros. ¿Lo de las crisálidas está en el castillo? ¿O es antes? ¡Que no quiero avanzar si no hago lo de las crisálidas! ¡Cabrones! ¡No vale hacerme backseating cuando no pregunto y cuando pregunto sí! La misión de la chica es antes. Lo voy a buscar en internet. ¿Se vio gameplay? Bueno, no, me estoy viendo fotos. Torre de defensa. Igual no tengo ese punto, ¿eh? Igual eso es un puto problema. Pero cabrones, sí que es en el castillo. Sí, aquí pone que es aquí.
Dime, estufa. Las quests se sacan explorando y perdiéndote. Ya, pero me da miedo perderme de hacer una quest porque no he visto algo, ¿sabes? Ese es mi problema. O sea, si no me... Es que justo de esa piba sí me acuerdo. Hay de NPCs que me han hablado y me paso de su cara. Pero de esa piba me acuerdo. Porque se ha puesto a hablar de sus traumas. Y ha sido como... Entiendo. He oído algo. Ah, oigo cosas. Ay, coño, hay un punto de... Porque hay un punto de gracia a la de dos pasos. Y te digo así tranquilamente, me terminé el juego y luego me saqué las quests sin empezar New Game Plus. Pero no hay misiones que puedes perderte por no hacerlas al momento. O sea, a mí me da miedo eso. Perdón, vamos a subir de nivel porque no lo estaba haciendo y un poco de triste. Vidita, que sobre. Algunas, pero son tan específicas que las sacas, sí, por eso te digo, no te preocupes, tú juega tranquilamente. Vale. Ok. Es que me pongo nerviosa. You there. Coño. Come over here, would you? Si alguien os hace esto en la calle y no lo conocéis, no os acerquéis, ¿vale? You're tarnished, aren't you? Qué mal rollo, loco. I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Try the opening right here. The guards don't know about it. Mierda, no me paro porque estaba leyendo el chat. Castle undetected. ¿Qué me ha dicho? Perdón, estaba leyendo el chat. Que vaya por otro lado, ¿no? Pero no le he dicho yo por dónde. A ver, ¿estabais discutiendo? Sé que fue un pesado, pero la verdad es un poco bully usar ese copy. El de el chaval ese solo te dice lo que le da la gana, pero las veces que me insultó después de irme del chat y tú lo permitiste a él, no lo baneaste y en el chat privado se puso a provocarme. Yo no voy con intenciones de joder a nadie, ni insultar a nadie, ni amenazar a nadie. Yo solo digo lo de Darth Vader y ya está. Y yo solo actué así por el privado porque él me estaba provocando para que lo hiciese. Él te decía lo que le convenía, no lo que era... O tú has visto que alguna vez en el chat haya sido así. Ese en específico... que le dijimos 7 veces que no podía decir spoilers, preguntó a ver si salía Darth Vader, dijimos, no lo sé, tampoco quiero saberlo, y luego vino, lo buscó, nos dijo que lo buscó y lo dijo en el chat, esa persona en específico. Hombre, la verdad, no sé yo, ¿eh? Y después del timeout se puso a insultar al asta. Me da igual, está siendo un poco bullying. No hay que bajarse a su altura. O sea, al final acaba siendo un... Los copies son los que a ti te da la gana. O sea, es un copy el ridículo. El comentario es la gracia, ¿no? La gracia y los copies son ridículos. ¿Por qué ese vale y no otros? O sea, yo no entiendo esa lógica. ¿Por qué se no cuenta? O sea, aquí que se pastea todo, es más, literalmente. Ahora, Don Flag. Sobre todo cuando ha sido una persona que ha ido a incomodar. Solo se habla en copypaste por eso. O sea, no sé. Perdón, repíteme.
use that opening to breach the castle. The guards haven't a clue about it. You'll slip right inside. Espera, repite, que no he vuelto a empanar otra vez. Usa ese agujero para colarte en el... You'll slip right inside, undetected. ¿Me fío de este señor que no conozco de nada? Yes, that's the spirit. You're just the kind of tarnished that I like. No debería fiarme en nada de él, la verdad. I pray for your success. Ok, Gine. ¿Y por dónde? Ah, vale, por ahí. Hostia, me voy a matar por el camino. La introducción de ese personaje en Jedi Survivor es épica de cojones. A mí me dio bien de rabia. O sea, probablemente de las cosas más emocionantes que hay en el Jedi Survivor, vino la persona, nos lo spoileó después de haber avisado 70 veces que no se aceptaban los spoilers. Estando en el título, preguntó para... para hablar de ello y lo dijo. O sea, fue como un... En plan, a lo... Te estamos poniendo... En plan, está siendo una red flag. Todo, en plan, todo el rato. Te estamos diciendo, no hagas esto, por favor. No hagas esto, por favor. No hagas esto, por favor. Y lo hace una y otra vez. Y es como, pero por favor. Si es que nos has preguntado y te hemos dicho que no lo digas. Y aún así lo has dicho. Y luego te has quejado porque te hemos castigado por ello. Y cuando la gente en el chat ha dicho como, joder... En plan, ha reaccionado a lo joder, es que... ¿Por qué lo ibas a decir? Luego te has ofendido porque la gente se ha quejado de haberse comido ese spoiler por tu culpa. Encima luego tenemos que tener de pena que hayas puesto un copy en el que lo único que haces es insultar a una persona en vez de decir, oye, perdón por haber hecho spoiler. No era mi intención, porque encima justificas diciendo, yo solo dije lo de Darth Vader. Solo. Lo único que te habíamos pedido que no dijeses. O sea, creo que es la única vez que me han hecho spoiler. Hostia puta. En un juego rollo que me moleste de verdad. Porque era tan como... Te he pedido una cosa y has pasado de mi cara. Ya es algo pasada, ¿no? Sí. Pero justo con el tema. Es que era, claro, es que era el spoiler, ¿sabes? De verdad. Y si salvas a la princesa, hago lo que puedo, ¿vale? Por favor. Soltadme el brazo. ¡Ay, coño! Por aquí igual vamos a poder hacer la misión esta. Hola, Sirange. ¿Qué tal estás? Menos mal que no fue lo del beso. Ya, ¿eh? Podría habernos spoileado más cosas, pero aún así, joder. ¿Sabes? Porque ciertas escuelas es cosas que te puede spoilear como que te las medio. No, no, no. No. Ciertas cosas que te las puedes spoilear, pues igual te las medio imaginas que van a pasar. Vaya. Pero justo eso, no sé. Dejad de discutir. No os pongáis a discutir. Wancho Machine Dice Me Recuerda a Cuando Salió El Episodio 7 Years Me Spoiler on L.A. Morte. ¿Cómo? Me recuerda cuando salió el episodio 7 y me spoilearon la muerte. ¿El episodio 7 y me spoilearon la muerte? No sé de qué episodio hablas, pero por si acaso no digas la muerte. ¿Tenéis exámenes, jajan? Pues que te vaya bien, oye. En plan, te deseo suerte, porque puf, con el calor que hace encima, ahora exámenes, yo no lo veo divertido, definitivamente. El episodio 7 de Star Wars. ¡Ah, coño! Yo no sé cómo no me comí spoilers de los episodios de Disney, porque quieras o no, ya estaba en internet en esa época. Y el señor este que nos ha dicho que vayamos por aquí... Nos ha traído a matar a sus amigos. Pero igual no son amigos. Estoy asumiendo que son amigos porque son parecidos a él. Y eso es... De alguna manera estoy discriminando. La verdad. Con un hola bastaba. La verdad. Con un hola yo habría sido feliz.
por el abismo el que manejas. Otro día más siendo juzgada por las cosas que digo. Es increíble. ¿Qué coño acaba de pasar? Se ha matado solo a alguien, yo no he sido, ¿eh? Para nada me va a ver con la luz, ¿eh? Para nada, ¿eh? O sea, increíblemente no va a pasar. Y la luz no es... Y la luz no le asusta. En plan, a lo... hay alguien, obviamente. Hay una putísima... carros frustrantes. Qué guapo, cómo no lo voy a usar, ¿eh? Pero está guay poder serlo vendo, la verdad. ¡Ay, coño! ¡Loco! Bueno. Yo estaba estudiando en la uni de Granada y el día después del estreno tenía entrada. Pues va un gilipollas y pone las típicas páginas de cosas universitarias el spoiler a las 7 de la mañana. ¿Qué dices? Joder. Bueno, y también te digo, la gente hija de puta que sube a Twitter la imagen no pone ningún texto para que no puedas hacerla de, bueno, bloqueo estas palabras. Hay que ser cabrón, la verdad. Porque hay gente que lo que hace es bloquear ciertas palabras para intentar evitar los spoilers. Y los que solo ponen una imagen es como... Es que lo haces solo para que la gente se coma spoilers. Hay que ser hijo de puta en la vida. Yay. Se va a romper. Ah, pues no. Vale. Sí, claro. Claro, si yo pongo cosas de spoilers, suelo poner no sé qué spoiler, pero es el mismo. Claro, en plan pones. Encima en Twitter hay una cosa que es para que pongas que la imagen es un spoiler. La gente la usa para... O sea, eso lo usa la gente para todo menos para los spoilers. Y es como loco, por favor. Eso es nuevo, creo. Bueno, lleva ya un tiempo, ¿eh? De spoilear. Yo tampoco sé cómo se hace porque yo no lo he usado en mi vida. Pero se puede hacer, pero la gente no lo usa. Lo usa para cosas como... Ponen un meme, ¿sabes? Esto no pinta bien. ¿Ah? Me han troleado. Me han troleado. Y por esto no hay que fiarse de nadie. Es increíble. Vaya, y no puedo invocar, ¿eh? Me han troleado. Mamá huevo. Claro, lo malo es que no soy una puta mierda, entonces tampoco puedo. Vamos a hacer una cosa, espera. ¿Te importa un momento? Ya lo oxidada. ¿Puedo hacer nada más por aquí? No me gustas nada. ¡Toma, talismán! ¿Y ahora qué, hijo de puta? He robado todo lo que era necesario. Puedo pasar de tu cara. ¿Ya no? Sí. Vale. Bueno, a la venga, ahora peleamos. Y me muero. Pero por lo menos... Vaya. Tengo todos los objetos. ¿A qué, puta? Los objetos los tengo todos, ¿eh? Cabrón. Vaya hijo de puta el pibe este, ¿no? ¿Cómo me ha llevado a mi muerte? Y por eso no nos fiamos de la gente. Esa es la razón todo este tiempo.
No. ¡Hala! Me voy a caer para atrás, verás. Espera, espera, espera. Voy a bajar de aquí. Miss 2301 ha activado una voz aleatoria. 30 segundos. ¿Y qué hace el sonido de fondo es ese? ¿Cojones? Juancho Machine quiere verte haciendo 10 sentadillas. Espera, a que mate, porque si no, lo veo complicado. ¿No va a venir el otro? Vale. Mátala, Juan. Tienes que matarla, por favor, te lo pido. Nunca te he pedido nada. 2, 3, 4. Juancho Machine quiere que juegues 6, con una mano durante 10 segundos. 8, 9 y 10. J94SS quiere las manos arriba durante 5 segundos. Soltadme el brazo, ¿no, hijos de puta? ¡Ahí está caído Grogu! Bueno, también te digo, llevamos con Grogu 7 horas. La verdad. ¡Super mamada galaxial XD! ¡Hueón! ¡Ay, por cierto! El día que me fui a ver la película de Spider-Man, ¿sabéis que me pillé luego? Mamá huevo. Tu madre. El Happy Meal del Burger King va a tener un trozo de cartón de Miles Morales. Y me viene con Gwen y con Miles. Lo flipas. O sea, me vino el mejor de todos. ¿Me lo pillé porque me hacía ilusión? Sí. Vale un huevardo, pero worth it. Vale lo mismo que el Happy Meal. 4 euros y pico. O sea, luego hay el. O sea, luego hay menú adultos que te venía la hamburguesa roja y tal, pero es que yo no tenía tanta hambre. Y dije, me hace ilusión tener el juguete, la verdad. ¡Ay, coño! Yo me voy a comprar el libro de arte de la peli. Vale, perdón. Pensé que decías los menús del Burger King y te iba a decir, a ver, la verdad es que la comida rápida cada vez es más cara. Pero claro, me he quedado como, a ver, justo el Happy Meal, la verdad es que te viene bastante bien. ¡Ey! Por el culo. Me acaban de... Y sin consentimiento, loco. La peña hoy en día, lo flipas. Joder. A ver. Elvire, me perdí tu opinión. ¿Qué te pareció la peli? Me flipó, me gustó muchísimo. Muchísimo, la verdad. O sea, me quedé flipando. Me encantan los primeros minutos de la peli, me parecen una pasada. Todo el rollo de Gwen y su padre, el cómo está hecha la animación. El universo en general de Gwen, el cómo está animado, me mola mucho. Los colores y así. Mamá huevo. Vaya. Por lo fácil que ha sido. ¡Hala! Encima ahora me tiran mierdas. Pues ya era lo que tenía que aguantar, majo. ¿Cómo? Ah, vale. Me estaba rayando. Digo, ¿qué? ¿Qué ha pasado? En general es una pasada la película. O sea, me cuesta entender que a alguien no le pueda gustar, la verdad. Bueno, y lo dije el otro día. Hugo fue a verla conmigo sin verse la primera. Y se quedó flipando, claro, porque no tenía ni idea de cómo coño era la animación. He de decir que lo de que se fuese a verla sin verse la primera es su puta culpa, porque yo le dije, es una secuela. Pero se le fue de la cabeza, se olvidó de ello y se la vio directamente. Se la gozó, también te digo. Yo he visto que salía en digital el 18 de julio. Me parece súper poco tiempo para que salga en digital, ¿no? Acaba de salir, básicamente. ¡Ah! Para esto era la llave. Fíjate tú.
Obviamente será una prisa tremenda en sacarla, sí, sí. O sea, no han anunciado todavía la de Guardianes de la Galaxia 3 para digital y han anunciado directamente la de Miles Morales. También que lo sacarán, lo pondrán en Netflix, porque la primera está en Netflix. Mira cómo subo, ole, y subo, y subo. Vaya puto. Vale. Es decir, me la vas a liar, cabrón asqueroso. Grasa de fuego. Eso no suena muy apetecible, la verdad. Hostia, pero yo ahí no voy a poder saltar, ¿no? ¡Cabrón! ¡Ay! Ah, vale, no me he caído tanto. Lo dramática, en realidad, ¿eh? Ahí es donde me la lían. Oye. A ver, espera. Son las 8 de la mañana, no lo son. Son las 10 y media. Y por lo menos ahora no tengo tanto calor. Creo que me ha ayudado el descansito que hemos tomado con... con lo de la fruta y el agua. A mí no me gustan las versiones animadas de Spider-Man. Hostia, ¿en serio? A mí me flipan. Una de mis series favoritas es la de Espectacular Spider-Man. Espectacular, espectacular Spider-Man. Me flipa. Esa serie, me encanta. Y antes estaba en Netflix, pero ya no está. ¡Tu puta madre! Lo cual me presa. Que encima, a mí fue la serie que me tocó, ¿sabes? Es la que justo daban en la época en la que yo veía la tele y esas cosas. O sea, para mí Espectacular Spider-Man fue como para mí también el Batman, la serie animada. Sí, sí, pero las pelis no. Las pelis son una temporada... son una temporada de una serie en versión comprimida. ¿La de Miles Morales 1 te da esa sensación? Coño, casi me caigo. Porque a mí no me daría nunca esa sensación. O sea, no puedo hablar de las otras pelis de dibujos porque no tengo ni idea, sinceramente. Estoy intentando ver lo de la... ah, es que no tengo todavía esta mierda. ¿Y qué hacer lo de las crisálidas? Si quiero una peli de Marvel, al menos quiero que sea un live action. Bueno, hay mucha gente que prefiere en general los live action. A mí las películas animadas me flipan en general. O sea, son algo que me gusta mucho. Para gustos culos, también te digo, ¿eh? ¿Estás viendo gameplay? Está mirando a ver si me lo pasaba. Pero no tengo ni el punto de gracia. Será aquí arriba, supongo. Uy, uy, uy. No sé yo. ¿Y este pibe? Ah, vas a salir del todo. Ah, vas a... ah, vale. Hostia, ¿eh? Es una mierda de daño. Bueno, vale. Te la hizo, sí. Bastante bonito. Uy, que me caigo. Pero bueno, sí, que para gustos culos. Hay gente que prefiere animación en todo y hay gente que prefiere live action en todo. A mí da igual, yo puedo disfrutar de las dos obras.
ejemplo, de Escuadrón Suicida, yo me vi una película animada que me moló mucho, pero sí que es cierto que elegiría 100.000 veces más la versión de live action de James Gunn antes que esa peli animada, por ejemplo. Por eso digo que no pasa nada, porque a la gente le guste más uno que el otro. O sea, a mí a veces me deja en shock porque digo, ¿cómo? En plan, lo... Como cuando alguien me dice... Rollo que las películas de Disney animadas... Bueno, de Pixar animadas, es como, ¿cómo vas a ver eso? Si es para niños o algo por el estilo, y es como... Me quedo en shock, en plan, a lo... ¿Tú no verías? ¿Por algo en específico? Que sí, que sale Margot Robbie y te gusta. Que sí, pues sí. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Y cómo sale en Barbie? La voy a ver igualmente. La voy a ver el primer día, si puedo. Ya le ganó a Oppenheimer, sí. Sí. ¡Au! ¡No me agarres, señor! ¡El consentimiento! El primer día hay que ir a ver a Barbie, ¿eh? No Oppenheimer, ¿eh? Esa os la veis el siguiente día. Es que salen el mismo día, son totalmente diferentes las películas. Pero el primer día es para Barbie, ¿eh? Hola, Andy Killer. ¿Harás stream con un chicle de fresa o no lo veremos? Ah, rollo, el esto de ir... Es que el problema... O sea, el outfit que tengo yo, de que tengo cosas rosas... Hijo de puta. El problema es que... La verdad es que ahora mismo va a ser demasiado caluroso. Ya veré cómo lo cambio. Bueno, tengo como unos pantalones... Igual con pantalones cortos y alguna otra cosa. Pero bueno, depende. Es que mi cuarto siempre hace por 50 de calor. O sea, siempre hay como 5 grados más en mi cuarto que fuera. ¡Hala, venga! ¡A dar vueltas! ¡Un abruzo! No me cae nada bien esta persona, la verdad. ¡Eh! ¡Un punto de gracia! Gracias. Vámonos. Descansito. Tú que puedes, puedes estar dentro de tu neverita un rato antes del stream. No soy tan pequeña. Oppenheimer crea un arma de destrucción masiva. Oppenheimer entra en depresión por crear un arma de destrucción masiva. ¿Cómo? ¿Tú sabes qué le pasó a Fabe? No lo veo haciendo directo hace un montón de tiempo. ¿Le pasó algo? Dejó los streamings. Ahora está trabajando, está siendo una persona responsable. No hablo yo en ese idioma, pero bueno, dejó los streamings, ya no le apasionaba tanto y dijo, pues oye, pues lo dejo y punto. El artículo no se mueve. Pues no me parece bien. Pero volvió diciendo, me apetecía hoy hacer streaming y punto. Streamear de vez en cuando es ser muy caritativo. Yo no llamaría a streamear de vez en cuando a streamear cada 4 meses. La verdad. Streamea cuando le apetece, que eso puede ser a la de mucho tiempo. ¡Ay, coño! Este es el punto de gracia, ahora que lo pienso.
Sigue el pasillo y al final de esta gira a la derecha hasta la siguiente puerta. Sigue el pasillo. ¿Qué pasillo? Ubícate. Sigue el pasillo. Te juro que odio las guías que están escritas. Me apetece pegarme un tiro. No me ubico nunca. Es que no creo que sea tirarse por aquí. No tiene nada de pinta. I'm solo. El artilugio no se mueve. Toma. Grasa de fuego con hilo. No suena nada bien eso. A ver, vamos a mirar arriba. Ay, ese no me cae bien. ¿Y este pibe ahora? ¿Te vas a bajar hasta abajo? Bueno, podemos pelear directamente, la verdad. Bueno. Tampoco hacía falta ser así de maleducado, la verdad. ¡Coño! ¡Buf! Va a llegar a tu lado, ¿no? A ver. ¿Te hago el lío? ¿De verdad? No, vamos a explorarlo. Vamos a explorarla debajo. ¿A qué hora era el showcase de Capcom? A las 12. O sea, todavía queda. Hora y cuarto. Yo estoy muriendo de calor, ¿eh? No prometo nada ahora mismo, ¿eh? Por si acaso. Bueno. Si me lo pierdo, me lo pierdo, ¿eh? No. Soy la peor persona para leer guías del mundo. Me pierdo más que otra cosa, te lo juro. O sea, es muy triste. Bueno. Podríamos no ser tan violentos. Vaya. Todos los caminos llevan a Roma. En este caso espero que sea verdad. La verdad. Pluma de vuelo. Dunkirk lo empecé y no la terminé porque me tuve que ir a un sitio y me olvidé. Yo, Dunkirk, es la única peli que me he visto en los cines estos especiales que hay en Inglaterra. Que son gigantes. Y hay como audio 3D, los IMAX o algo así. Los IMAX, sí. Es la única película que... Lo sabía. Vaya hijo de puta, me cago en su puta madre. Eso sí que es Elden. Esto sí que es Elden, ¿eh? Cago en Dios. Mira que estaba siendo cuidadosa hasta el momento. Y digo, en una de estas la voy a cagar. Y yo lo sé. O sea, lo estaba viendo. La próxima muerte es la 69, cofre gratis, ¿no? No, pero puede ser suscripción gratis por vuestra parte, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo vemos si cambiamos? ¿O podéis comprarme vosotros a mí el cofre? También estaría guapo, la verdad, para celebrar ese bonito 69. No cuela. A ver, yo os regalo al 100 cofre gratis. Vosotros podríais regalarme cofre a los 69, ¿no? No lo veo, pero ¿por qué no? Esto no vale, ¿eh? Esto es una relación de dar y recibir. Esto no puede ser solo una persona, ¿eh? Por favor.
Esa es. Muy bien. Así me gusta. Ay, muchas gracias, Ine, por la subregalada. Thank you so much. Se agradece. ¿Qué le pasa? Está atacando la cara. ¿Sabéis qué sería gracioso? Que hubiese dos águilas. J94SS quiere las manos arriba durante 5 segundos. ¡Podemos mejorar el arma! ¡Podemos mejorar el arma! ¡Piedra de forja 2! ¡Vámonos, ¿no? Mátala, vamos a ir putísimo volando. Tienes que matarla, por favor, te lo pido. Nunca te he pedido nada. Worth it, ¿eh? Worth it esta muerte que nos hemos comido. ¡Lo feliz y...! ¿Ah? Como va, ¿no? Venga, vamos a mejorarlo. ¡Vaya paliza le vamos a pegar a todo el mundo ahora mismo! Poco se habla. Frogs, freaking frogs, gay. You understand now? Turn the freaking frogs gay. It's not funny. I'm gonna say it real slow for you. Gay frogs. A ver, ¿dónde está el señorito? Qué puto temazo, ¿eh? Esto antes estaba cerrado, ¿no? What do you need? Ah, es el pibe de antes. ¿Qué quieres decir con visitante? Are you aggrieved at the notion you have got a visitant here? No, realmente no me ofende, la verdad. Remember the first words of grace given to you. Stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. If those words held any meaning to you, follow the guidance of grace. Lay low the shard bearers and claim for yourself a great rune. Do so, and the doors to the round table's inner chamber will open. Agüita refrescante! And you will receive the wisdom of the two fingers. Mierda. ¿Sabéis cuando os empanáis en medio de que está hablando alguien? ¡Super mamada galaxial! ¡XDDD! ¡Weón! Fuck. Solo me he concentrado cuando ha dicho dos dedos de repente. Me he quedado como, fuck, me has dicho algo. Y no me he empanado. En plan, de repente me he puesto a pensar en otra cosa. Once the wisdom of the two fingers becomes your own, I'll impart to you a proper welcome. As a true member of the round table, I have high hopes for you. I'm sick and tired of them. These namby-pamby tarnished think us no more than a shelter from the rain. We've spoken long enough. Creo que me ha dicho que haga cosas con el dos dedos. We've spoken long. Creo. Así que... no lo voy a hacer, pero a tope. Vale. Aprendiendo de usar las habilidades especiales, no hablo de hechizos como vamos. Estoy hablando de esta manera para no dar spoiler o cualquier cosa sobre estilo. Lo de... ¿cómo era la mierda esta? Bueno, aquí no puedo usarlo. Lo de desenvainar esas mierdas, lo de... que con ceniza y tal de fuego... las habilidades de las armas. No lo he hecho. Well, I took you for dead. No matter, it's all to stay out your arms, then. ¡Vámonos! Es increíble cómo estamos rotos de narices, ¿eh? O sea, es un... o sea, ahora mismo somos Dios. No olvides, ¿ya has matado al boss final o qué? ¡No! ¡Pero he matado al Magritte ese! ¿No te vale? Para, cagaste. Va a subir level. ¿Y eso es malo? ¡Eh! ¿Por qué es malo? ¿Le has pasado el juego ya? ¿Cómo lo supisteis? Efectivamente. ¡Ah! ¡Me la metió! ¡Qué asco! ¡Atrás! A ver. ¿Te confías? Sí. Cuidado con el bicho este. Un abrazo. He visto a caracoles derrapar a la velocidad a la que vas. Yo os dije que iba a jugar lento.
La única manera de que juegue más rápido es que haga cosas por mi cuenta. Rollo, que juegue mucho fuera de directo. Y por ahora no me está apeteciendo. Igual cuando llevemos muchos directos y sienta que no avanzo, pues entonces igual miro cosas por mi cuenta. Pero ahora lo estoy evitando bastante. Además de que luego me lloráis cuando hago cosas fuera de directo. Me decís, es que no, es que se vio gameplay. Y yo, suéltame el brazo. Gracias. Loco, yo no veo crisálidas, ¿eh? Me voy a cagar en la puta, ¿eh? Aquí hay de todo menos crisálidas. Si te estás viendo, veías. En específico para una puta misión, porque no me la quiero saltar, pero me la estoy saltando. ¿Te acusan de gameplay watcher? Sí o sí. La verdad es que sí, ¿eh? O sea, la gracia parece que es en general... meterse conmigo. ¡Hostia, mi lobo! ¡Me da de daño! Bueno... un abrazo, majo. No me caes bien, ¿eh? No me caes nada bien, ¿eh? Creo que esto es lo que sale en... ¡Ay, me sueltas el brazo! ¡Creo que esto es lo que sale en la guía! No, igual no. Igual no. Igual solo se parecía. Déjate de guías, que era lo... ¡Ah! ¡Que me sigue todavía! ¡Ay, uy, 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 uy! ¿Me quieres dejar en paz? Acosador. ¡Mierda! ¡No me acuerdo para dónde había que ir! ¡Suéltame el brazo! Mira, como sigues mirando guías y te pierdes. O sea, es bueno perderme porque Elden Ring, ¿no? Pero es que claro, al mismo tiempo es muy triste. Rollo, ¿cómo te vas a perder aquí? ¡Que me sigue siguiendo! Pero serás... Pero tú estás obsesionado, ¿eh? Esto no está bien, ¿eh? ¡Ay, que quería usar esto! ¡Ay, que no puedo subir! ¿No puedo subir o no me ha dejado subir? Porque eso es diferente. Vale, 69 muertes. Nice. ¡Ay! Miss 2301 dice, nice. Definitivamente nice. Voy a ver si puedo pasar rápido. Bueno, esa es una buena respuesta. Vaya, 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 vaya. Igual la respuesta... Igual, igual, igual... No hacía falta. Madre mía. Sí a todo. Lo que estáis dejando caer. ¿Cómo me vas a seguir todavía? ¡Pesado! Madre mía. Duda, ¿él vive anime? Hace mucho que no veo. Así que ahora mismo te diría que no. No estoy en contra de verlo. En plan, no es como no me gusta nada el anime o algo por el estilo. Simplemente no estoy viendo ahora anime. Vámonos. Mira, Evangelion. La verdad es que preferiría no tener más traumas de los que tengo ya. Lo único que sé de Evangelion no es bueno, así que no me apetece. Es como Berserk. Sé que a muchísimos de las personas que les ven les encanta Berserk. Yo lo que me enteré de Berserk es que tiene escenas de violación. Y muchas veces plasmadas de manera que no me gusta cómo plasman las escenas de violación. Sobre todo si de repente hacen como que... una de las personas, en plan lo... O sea, la persona que está siendo violada de repente está como... ¡Sí! Ahora me apetece. Odio cuando hacen eso, me siento súper incómoda. Y Berserk tiene muchas escenas de violación y yo no puedo ver eso. O sea, me siento muy incómoda con ello. ¿Viste Kimetsu Demon Slayer para los panas? No. Y aquí hay una puta persona.
Me he visto One Piece. ¿Te vale? No me lo he terminado, pero me he visto bastante. Ah, nice to meet you. Oli. The pleasure's mine. Roger is the name. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. Pero vamos, razón totalmente válida para no verse. A ver, yo sé que es algo que no quiero ver porque sé que es algo que me incomoda. Entonces, me podría interesar, pues yo qué sé, ¿sabes? Hay gente que muchas veces lo que hace es resumir la historia. Entonces, igual me puedo ver, si me interesa, un vídeo en YouTube resumiéndote la historia. Porque yo sé que muchos de los Souls beben mucho de Berserk, ¿sabes? Entonces, eso estaría guapo. Pero yo ponerme a leer el manga sabiendo lo que eso conlleva no me apetece mucho. Pero bueno, eso es cada uno, pues tiene unos límites. El mío es ese y por eso no me lo veo. No porque piense que sea una mierda de obra o algo por el estilo. Porque no me la he visto. No la conozco. Solo conozco eso más lo que nos hemos enterado por vídeos de J. Wullen y pues no lo veo por esa razón. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But se lo he dicho. Unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance. Se lo he dicho confiando time. Cuando debería de aprender. Still, que no tengo que confiar de la I gente. I forget how it felt when I first came here to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Berserk tiene mucho sexo, violaciones son unas pocas. Yo, por lo que leí en Twitter, no. En plan, peña que decía que... O sea, estaban hablando bien de Berserk y tal, y una persona dijo que tuvo que dejar de ver Berserk porque había demasiadas escenas en ese rollo. Y yo dije, hostia, no puedo. No puedo. ¿Decías de Twitter? En este tema, sí. No, es que no me apetece. Es que aunque haya pocas, no quiero ver ni una. No me apetece. Sobre todo porque las definían como ese tipo de violación, ¿sabes? No es una... O sea, no es escena de violación y simplemente... Y todos están viendo lo malo que es esto, ¿sabes? Y lo horrible que es. Sino violación, de que empieza como violación y de repente hacen como que la otra persona al final le apetece o algo así. Y yo a mí eso me quiero pegar un tiro en la cara. Antes de ver eso, la verdad. No me siento cómoda con eso. Me da rabia. Arma giratoria. Pues es que no uso estas cosas. MC, no. Me da igual. No, es que no lo voy a leer. Porque sí y no, ya es un sí. Ya tiene un sí. No quiero leer eso. Ya, con la respuesta de sí, no me vale. En plan, si quiero enterarme de la historia de Berserk, seguro que hay muchísima peña en YouTube que explica la historia sin problemas. Y me enteraría de eso sin tener que ver las escenas que a mí me van a resultar incómodas. Y ya está. Loco. Pero... Si estoy como perdida ahora mismo. Yo estaba en un lado que me estaba persiguiendo él y había encontrado la zona que era parecida a esto. Bueno, ya que estamos en esto, si eso es tópico que a ti el challenge llamado, hay una página llamada Unconsenting Media en la que te sale si una serie, juego, peli o anime tiene escenas de... ese tipo y cómo dejé son, por si os ayuda. ¡Hostia! Eso lo vi por Twitter. Cuando salió ese tema, cuando estaban hablando del tema de lo de que Berserk tenía ese tipo de escenas, una persona puso ese enlace y habló de ello y dije, joder, qué guay, la verdad. Pero eso nunca lo tratan como algo bueno, porque luego influyen a los personajes para mal tarde o temprano. Que aún así, no hice, que
no me apetece. Es que no me apetece. Con que el simple hecho de que te he dicho no me apetece. Hay violaciones, pues no me apetece. Si quiero la historia. Mierda. Si quiero leer la historia de Berserk, preferiría escuchar a alguien explicándome y ya está. Igual es por ahí, ¿eh? Toma, hostia. Ey. Igual es por aquí. Decían algo, sigue el pasillo. Ey. Coño. Coño. Bueno lo que se viene. Bueno lo que se viene. Bueno lo que se viene. ¿Puedo por ahí? ¿O es una...? ¿Qué es eso? Es una ventana. Elvire, es una ventana, vale. Justo en la página que he mencionado, Berserk tiene un símbolo rojo, mostrando que lo que muestra es bastante y heavy. O sea, sí, no. ¿Ves? O sea, es que no era solo una persona diciéndolo por Twitter, eran múltiples personas. Pero que aún así, a ver, por favor, no os sintáis ofendidos porque alguien diga, oye, no me siento incómoda, o sea, no me siento cómoda con este tema, por ende no quiero verme Berserk. Yo no estoy diciendo que sea una mierda. O algo por el estilo. Simplemente estoy diciendo, pues no me siento cómoda con esto, entonces por esto no lo quiero leer. Ya está, punto. Estas altas que son escenas que influyen a los personajes y te lo van a recordar unas cuantas veces. ¿Pero por qué lo tengo que leer? En plan, ¿qué me obliga a leerlo? Cuando ya te he dicho que... O sea, ¿y por qué tengo que estar saltándome cosas? Para eso no lo veo. Si me lo voy a saltar, prefiero literalmente escuchar a un tío resumiéndome la historia. ¿No? J. Wallen te obliga. No, J. Wallen no me obliga. Yo entiendo que a J. Wallen le flipa las estos. Y a mí mi único interés en Berserk en parte es, por lo que me he enterado de J. Wallen, de... las curiosidades y tal que cuenta, porque tienen mucha importancia en el tema de Dark Souls. Pero de la misma manera que J. Wallen obviamente no me obliga a jugar a todos los juegos de los que hace curiosidades, pues tampoco me obliga a verme Berserk. Y estaría guapo resumen eso o algo de Berserk con J. Wallen. Porque hablar habla de puta madre el tío. ¿Viste que hizo 30 curiosidades de Shrek 1? Sí, lo que pasa es que no lo hemos visto todavía porque acaba de salir y como siempre me parece de mala educación reaccionar el mismo día que lo saca. Así que lo miraremos el miércoles o el jueves. Habla de puta madre, pero solo sabe hacer una voz, también es verdad. Bueno, pero lo que necesita, me refiero... ¿Para qué más? ¿Para lecturas eso cansaría? Bueno, depende. Te digo, supongo que lecturas como tal no podrá hacer. Habrá problemas de copyright y así. Si quieres resumen, te salta los primeros 200 caps y empiezas desde ahí, porque el inicio de Berserk es basura. ¿Tú qué quieres? ¿Ver cómo el mundo arde? ¡Socorro! ¿No ves que es pago? Sí. Porque un resumen te deja las cosas preciosas del manga y la historia de los personajes son algo brutal. Es como escuchar un resumen de Herejía de Horus. Mientras que los libros te plasman ciudades impresionantes, batallas que sí, Noise. Que yo he dicho que sea exactamente lo mismo. Escuchar un resumen de alguien sobre Berserk que leerlo. Yo no he dicho que sea lo mismo. Para nada. ¿Cómo?
O sea, no me imagino que sea lo mismo, ni que sea siquiera parecido. Pero si me quiere interesar la historia de Berserk y no quiero leerlo, porque te he dicho que me incomodan ciertas partes y para estar saltándolo prefiero no leerlo, me parece que es una buena opción escuchar un resumen. Ya está. Yo no estoy diciendo que sea... ¿Pero qué es esto? Que sea como el cambio perfecto o el equivalente a ello. Creo que es esto, ¿eh? ¡Ay, no me comas! Maleducado. ¿Posible? Vi mataperros, sí. ¿Y? ¿Is this it? ¡Vámonos! Recuerda las crisálidas. Vamos a leerlo, ¿vale? No lo hago nunca. Nunca leo ningún objeto. Pero este sí. Porque nos hemos tardado en encontrarlo. Entonces, como hemos tardado en encontrarlo, bueno, me gustaría leerlo si lo encuentro. Si lo encuentro, no lo estoy encontrando. La verdad... Ay, no, claro, en crear objeto no, gilipollas. Broche envuelto en terciopelo rojo. Oye, o sea, me propongo a leer... Ah, vale, que hay más historia. Vale, perdón, perdón, perdón. Ya decía yo, digo, cabrón. Recuerdo dejado por las crisálidas sacrificadas en aras... de los injertos. Se trata de un broche envuelto en terciopelo rojo y con manchas de sangre visibles. Unos espíritus de débil silueta tratan de comunicarte algo, pero sus voces no se escuchan. También te digo, no sé qué pasa cuando le dé esto a la pava. A ver si le va a dar un chungo de tristeza y la va a pagar conmigo. ¡Hostia! ¿Como estos hay en Bloodborne? ¿Igual? ¿Como el pibe este? ¿No? ¿En qué juego hay? Me suena mogollón que hay. Y Madgoma ha activado una voz aleatoria 30 segundos. Ese es el principio. Ese es el tutorial. Que pues no me caigo en ellos. ¡Qué cobarde! Pero que ahora voy a pelear contra él, pero que quiero ir primero con la minita. La cosa es criticarme. Pleasure to see you. Did you give the little chrysalids the message? That I love them. And that despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. What's this? A keepsake. From my men. Oh. Miss me. I can't. A ver si la he cagado, ¿eh? Que yo te lo he dado por seguir tu misión. They all believed in me. They all thought I'd make something of myself, me. Who can't do anything. I think I'll head to the Round Table Hold. Perhaps I'll find my purpose there. Nos llevamos a la minita que tiene tremendo acento inglés. I'll head to the Round Table Hold. Perhaps I'll find my purpose. No puedo ser la única. ¿A vosotros? A mí me flipa el acento inglés. Bueno, me encantan los acentos en general. Pero me no sé. No me desagrada para nada el acento inglés. Como que la gente es muchas veces muy tiquismiquis con ello. A mí me gusta, no me parece que suene mal. ¿Y dónde estará? ¿La encontraré así fácil? ¿Sabes que la mesa redonda hace una referencia a una mesa redonda? Mira, pues no lo había pensado, ¿eh? Pero buen punto. Oye, minita. Igual no está todavía, ¿eh? También te digo. ¡Eh! Joder, soy puto ciega. Estamos aquí al lado. ¡Oli! My name is Roderica. I should have told you sooner. Isn't this place impressive, though? The Round Table Hall. Joder, habla muerta, ¿eh? Covert quarters of the Two Fingers and gathering place of champions who vie to become Elden Lord.
I never knew the guidance bestowed upon us tarnished had such fantastic roots. Although, it's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. Qué maja. Happy Game On, tigre. A ver, a mí me flipan, y además todos, porque la mayoría de gente se piensa que el británico es solo el pijo estereotipo y es como decir que el acento español es solo el de Madrid, ya. Oh, and please allow me to express my ah, bueno, la peña de Edimburgo, por ejemplo, de Edinburgh, por ejemplo, tiene un acento diferente al de en Londres, obviamente. Cuanto más para arriba te vas, más marcado está. Semilla dorada. La semilla dorada era para... Era creo que algo de los Estus. Sí, beber agua. A mí me gusta el británico. Y si es de un señor llamado Tom Hiddleston, pues bueno, ya. Los escoceses, el de norte de Inglaterra, el Cockney. El irlandés, es una pasada. Jo, Edimburgo sí que fue súper chulo de visitarlo. Si en algún momento podéis, es muy bonito. Y callejear por ahí es súper chulo. Encima, quieras o no, si sabes un mínimo de inglés, es al final una zona muy cómoda a la que visitar, porque si sabes inglés es como la de las opciones fáciles, ¿no? Porque al final, cuando vas a alguna otra parte de Europa y justo no es el idioma principal el inglés, puedes tener mucha suerte y que la gente hable inglés también, porque es cierto que en Europa en general la verdad es que se nos enseña bastante inglés, pero igual si vas a algo muy como local o algo por el estilo, igual no hablan. Yo quiero ir a Dublín y Edimburgo, pues sí, Edimburgo de verdad, muy recomendado. A mí me gustó mucho. Yo creo que de los sitios que más me gustaron del Interrail. Tiene gracia, en principio, quien habla mejor y con el mejor acento español son los murcianos. ¿Por qué? ¿A mí me notáis acento? Porque a mí siempre me pasa que a mí me flipan todos los puñeteros acentos, pero yo siento que no tengo acento. Que yo asumo que es porque estoy acostumbrada a escucharme a mí misma. Pero yo siento que hablo bastante neutro. Un poco... Igual a veces cuando digo ciertas palabras, que igual porque en el euskera se usa la Z y cosas por el estilo, igual a veces se me puede escapar o así, pero no lo estoy... Sí que es cierto que no lo hago nunca aposta. En plan, no estoy como hablando neutro aposta, sino simplemente en la zona en la que... Yo estoy como que se habla así. Hostia, ha matado a su compañero. Qué turbio. De vez en cuando te sale hasta gallego y es raro. ¿Y sabes lo que pasa? Es que yo hago cultural appropriation de ese. Yo me pongo a ver a alguien que tiene acento y se me pega. Se lo robo. Lo cual está feo. No lo hago aposta. Ni... O sea, a veces puede parecer que me estoy burlando de alguien por ello. En plan, lo... Jaja, estoy diciendo esto con acento porque mira qué gracioso es el acento. No lo hago aposta. Me sale solo. Como andaluz puedo confirmar que nos ha robado el acento. No hay pruebas. Yo por lo que tengo experimentado, en el sur de España se habla mejor en cuanto a la gramática. Es raro ver cosas como laísmos, leísmos y cosas del estilo. La pronunciación de las palabras no tanto. En el norte he experimentado que es al revés. Hombre, yo definitivamente la de... Hablar como el culo me la sé. Yo. Es un talento que poseo, he de decir. Daré un punto de gracia por aquí, la verdad. Encima, muchas veces me expreso como el culo. Así que imagínate. Ay, no. ¿Y este pibe?
¿Pero por qué? Pero que yo estos no los puedo matar. Me parece que están rotísimos. Pero innecesariamente, además. Mira, guapa. Muchas gracias por los 5 meses. ¿Qué tal estás? Verdadero guarro. Este es un cabrón. Me pega una de hostias. De putísimo gratis. Pedro, gracias por la agüita. En plan, es que no tiene ni sentido. Espera, que me ve. La katana no me la ve. Si me pongo así, no me ve la katana. Uy. ¡Ay, no me ha visto! ¡Buah, qué talento del sigilo! Es increíble. Es increíble, ¿eh? Esto no te lo hace cualquier... Velo de imitador. Es increíble cómo no me ve, ¿eh? Es increíble el talento que tengo para el sigilo, ¿eh? El vídeo es Batman, ¿eh? Tal cual, ¿eh? ¿Cómo lo supo? Tío, me encanta... No sé si habéis estado en el lado de TikTok en el que... En plan, hacen un TikTok que de repente es grabarse la cara normal y es como alguien que les está preguntando... ¿Dónde estabas esta noche? ¿O qué estabas haciendo esta noche? Y de repente lo siguiente es con un filtro tope cutre de Batman o con la careta de Spider-Man puesta mal de cojones. Me hace muchísima gracia. Digo, este es mi humor de mierda. Y por cierto, no sé si lo habéis visto, pero la peña está haciendo el gorrito de la hija de Peter Parker y de... Mary Jane. Y nunca he querido aprender a coser tanto en mi vida. Te lo juro, ¿eh? Mayday, o sea, te lo putísimo juro. El vídeo sigilo no es lo tuyo. Pero que cuando sale bien es satisfactorio. Sí, la verdad es que la apoya. Ey, no me mires. Joder, pero me va a dar una paliza que te cagas, ¿no? El cabrón este. Porque está rompiendo cosas que no ha roto antes, si este camino yo lo he hecho. El Billy, si solo quiero un abrazo... claro, pero es que ¿qué abrazo? Tiene como muchas cosas para abrazar, ¿sabes? A lo que me refiero. Bueno. Y no puedo invocar cosas. ¡Au! No me cae bien, no me gusta. ¡Espera! A ver, espera. Vamos a hablar. Y con eso me refiero a voy a robarte mientras, ¿vale? Mientras hablan las cosas. Vamos, voy a... No, esto no es activar. ¿Vas a intentar entrar aquí? No cabes, no, eres muy ancho. Sin ánimo de ofender. A ver, ¿esto me va a activar el ascensor este? Y ya empezó la confe. Me acabas de dar un puto ataque al corazón, te lo juro, ¿eh? ¡Hostia, qué buena! Gracias, sí. Las cartas. Toma. ¿Me perdonas? Si me miras así, sí. La verdad es que... Si me miras así, estoy obligada. ¡Usar 2 semillas doradas! ¡Ah, que me va a ir pidiendo más semillas! Yo pensaba que era lo típico, que cada vez que tenías una, podías ser feliz. No me gusta este juego, ¿eh? Hace cosas que está fea. ¿Qué juego te crees que es este? No sé. ¿Uno en el que soy feliz? Por ejemplo. Bueno, como tenemos esto de guardar... Vaya tú. Con esa actitud lo va a lograr un carajo. Ok, con esa actitud logrará un carajo. Jórete allá tú. ¿Qué haces? ¿Fumado?
Ginebraman quiere que juegues con una mano durante 10 segundos. ¿Recuerdas este bicho? Sí, ya me han dicho que es el del tutorial. La de Beyblade se la sabe, ¿eh? Uy, uy, uy. ¡Cómo no entra ese cabrón! ¿Ah? Si te pones vertical, probablemente entres, pero como no sabes esa... Mira cómo hace trampas y se sale. Bueno, a ver, ya estaba al lado, también te digo, las cosas como son. Joder, lo iba a cantar, pero me ha ahogado justo. Como fobia. Frost speaking, frost. It's not funny. Gay, frost. ¡Ay, que me ha gritado! No me grites, que no lo llevo bien. No me gusta que me griten. Mal educado. Mis enemigos están de suerte. Me dejo morir en nombre de J94SS. A eso se le llama ser puto, ¿eh? Tú verás, ¿eh? Pero eso se le llama ser puto, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Ah, no. Puto. ¿Sabéis que los cangrejos de normal solo pueden ir de lado? A ver, nunca me había puesto a pensarlo, pero sí que es cierto que todas las veces que he visto un cangrejo ha sido de lado. Así que tampoco me sorprende todo. Pero bueno, ¿y ese ataque gratuito hacia mi persona? Pues lo mismo que tú. ¿Esa carta gratuita a mi persona? Claro, ¿no? Y... este pibe no me... Yo creo que podríamos pasar de la cara de este hombre. Yo creo que podríamos, sinceramente. Las hace vender, dice que vamos a calmarnos un rato. Toma, ¿eh? ¿Cómo? ¡Qué bien usáis la carta! Es increíble, ¿eh? Así me gusta. Vaya. También estaría bien yo hacer las cosas bien. Estaría bien. Ayudaría bastante, en general. Espera, voy a mirar por si acaso qué hay alrededor. Así, modo gallina, ¿sabes? Joder, ¿y la de iluminar? Ah, vale. Digo, igual era majo, ¿sabes? Pues no. Gallina, opinión. Toma flechas. Qué guapo, ¿sí? ¿Cómo las voy a usar, eh? Bueno. ¡Y cae por aquí! ¡Ole! ¡Están haciendo una sopita! ¿Pero me invitan a la sopita o no? ¡Oh! ¿Puedo hacer la de caerme encima tuyo? ¡Hostia! ¡He saltado por instinto! ¡Hostia! ¿Qué me le salta? Es que salta por instinto. Porque claro, he visto que de repente venía este y he dicho una polla como una olla. Un abrazo. No me tires mierda. ¿Me ha tirado una piedra? Oye. Me siento hasta insultada. De si me vas a tirar algo que no sea una piedra, por lo menos. Míralo. Es que me quiero tirar encima para ver si le hago daño. Ven aquí. Oye, hijo de puta, ¿quieres parar ya? ¿Qué crees que es esto, el Mario Bros? Oye, ¿en cuál era? ¿En Dark Souls 1? Te matabas a la peña cayendo encima suyo. Entonces, quiero ver a ver si Miyazaki... la de repetir mecánicas se la sabe.
he hecho bien. Joder. Bastante sad. ¿No lo he hecho bien o no se puede hacer? Una de dos. Oye, el patito es esto cuco, ¿eh? La verdad. Las cosas como son. ¿Pero tú ves que va a hacer sashimi contigo? Sí, lo veo. ¡Vete, vete! Me está mirando, lo estáis viendo, ¿no? Hostia, ahí hay un puto de estos que no puedo matar. ¿Qué es esto? ¡Carne excelsa! ¡Para esto bajado! ¡Puto, no me mires! Sí, Pablo, pero es que acaba de salir. Y nunca veo los vídeos de J. Wullen según salen. Porque me parece de mala educación. Entonces, lo veremos en miércoles o el jueves. Que tengo ganas, porque es a mí me flipa, la verdad. Y hace relativamente poco nos lo vimos en directo encima. ¡Ay, coño! Que estoy volviendo a donde... ¿What? Oye, la de avanzar igual no me la sé, ¿eh? Después de jugar Shrek 1 el videojuego. Pero la que jugamos fue Shrek 2. La que jugamos fue Shrek 2 porque era lo de la hada madrina. Fue un poco duro, ¿eh? O sea... Había cosas que... A ver... Por favor. Oye, ¿puedes no estar agachando? ¡Que no te agaches! Estoy intentando encontrar el camino. ¡Au! Y no creo que el camino sea obligatoriamente matando al pibe cangrejo este. Coño, ¿quieres parar ya? Gilipollas. Relájate. ¿Cómo se me olvida siempre usar esto, eh? Es increíble. Ah, oigo cosas. Es que a veces llaman a la puerta de mi abuela y yo me pienso que llaman a mi puerta y me putísimo rayo. ¿Esto no lo había visto? Hombre, piedra de forja 2. Bueno, tampoco puedo entrar por aquí, ¿no? Usar llave de espada pétrea. ¿Cuántas tengo? Espera. Y creo que necesito dos para la zona del principio. Que tengo solo dos. No me atrevo. Coño. Pues no sé por dónde cojones. Tengo que ir ahí arriba, pero... Para ir ahí arriba... Me tiro por aquí, ¿te imaginas? No. Podría haber sido el caso, habría estado guapo, la verdad. Uy, suéltame el brazo. Mi top 6 de la saga de Shrek número 6, Shrek 3, número 5, el gato con botas 1, número 4, Shrek 4, número 3, Shrek 1, número 2, el gato con botas 2 y número 1, Shrek 2. Por alguna razón me ha puesto nerviosa que lo hayas puesto al revés. O sea, que hayas empezado por el último.
Como que ha habido algo en mí que ha dicho por qué. ¿Por qué no pones uno directamente Shrek, no sé qué, y así? ¡Ay, Dios! Es igual. Es que no me creo que haya que matar a este hombre, la verdad. Obligatoriamente. Me gustaría fijar a este hombre. Pero entiendo que está feo. ¡Ay, no tengo para curarme tampoco ni nada! ¡Ay! ¡Soy tontísima! Me he quedado como no sé por dónde avanzar. He llegado aquí antes. Ahí hay mucha peña, ¿eh? ¿No tienes nada para lanzarle? Pues igual sí. Esto es mucha peña para no tener curas. La verdad. ¿No puedo usar el mapa aquí? Ah, porque estoy en un combate, ¿no? No veo una mierda. Espera. No. Joder. Me gusta al revés, si es un top de lo peor a lo mejor. No, no, sí tiene sentido. Lo que pasa es que se me ha hecho súper raro de repente. O sea, no estoy cuestionando tu manera de gestionar los tops, sino simplemente se me ha hecho raro. ¿Todavía sigue el cangrejo vivo? Mira, yo también sigo viva. But I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Ponla. No, que tiene copyright. ¿Sabes? Que el copyright existe. Gente, tristemente. Bueno, a ver, tiene sentido que exista el copyright, ¿no? Pero ojalá poder poner las canciones que me diese la gana, la verdad. No me acuerdo para qué la era. ¿Es para allá? Me he dejado algo por ahí. Y sí, es para aquí. La de pillar cangrejos en la playa, ¿te la sabes? I do not. Ala, ala, ala. ¿Podría haberlo hecho en sigilo? Podría. No lo he hecho en sigilo. He pasado de la putísima cara de todo el mundo. A ver. Pa' mí, pa' mí. Pa' mí. Pa' mí. Hostia. Y me la pela. Un abruzo. Me van a venir 500 y me voy a poner nerviosa. ¡Hostia! ¡No te había visto aquí! ¡Coño! Por cierto, hay que tener cuidado con la hora, ¿eh? Son casi las 12. Joder, ¿a dónde disparas, cabrón? ¡Ah! Yo no te puedo dar, pero tú a mí sí. Eso para mí es homofobia, ¿eh? Coño, son 50.000, qué rico. Ya pasó la confe, que no se ha pasado, que son menos 20 casi. Cacho de puntos. Queriendo rayarme. ¿Qué? Que no vale tú darme y yo a ti, ¿no? ¡Hala! Vale. ¡Hala! Está peleando... ¿Veis ese del fondo? Está peleando contra... Lo de lanzar. ¿Por qué? Ahora ya te has quedado más a gusto. La violencia que has demostrado a esta mierda.
Encima, por tu culpa, ahora Pogo se queda sin jueguitos de Capcom, que todavía puede. Luego. Oye, ¿no te vas a soltar? Hasta el último momento. Un poco triste, ¿no? ¿Y Res 10? ¿Para cuándo? ¿Te refieres a Resident Evil o a algo diferente con lo de Res? ¡Hijo de puta! ¿Estabas ahí todo este tiempo? Envíe cartas. Tomad cartas. Pues buena pregunta. Yo creo que primero vamos a tener Resident Evil 5 y 6 Remake. Y como ahí ya podrán tener conectado todo bien, ya tendremos el 10. ¿Te has quitado muy alegremente tú? Hombre, las quito cuando... O cuando hay un diálogo, rollo una cinemática, o cuando sacáis la carta, no más. Hostia, ¿y este pibe? Eso de la estatua promete. Eso de la estatua promete que te cagas. Espera, a ver. Pero si no hay Resident Evil 9, ¿no? ¡Ay, coño, es verdad! ¡El que hay es el 8! ¡Ogo! Me has liado, ¿eh? Espero que estés contento. He asumido el 9 y he dicho, bueno, pues será el de Dimitrescu. Porque haces caso a Pogo, porque... Porque sé que en el fondo... Es Pogo. ¿Sabes? Entonces yo creo que es normal, bueno, vamos. No sé. A ver, vamos a ver si el pibe este nos rompe la estatua esta. Esto es lo que tuve que hacer con los trolls. Conclusión, nunca hacer caso a Pogo. Pobre Pogo, ¿no? Hay un puto perro. ¿Por qué hay un puto perro? ¡Hala! 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 ¡Ha matado a su propio perro! Vale, quiero que pegues una patada a esto, ¿vale? Miyazaki, es momento de tu fetiche de pies. Mamá huevo. Patada. ¡Patada! Coño. Uy, uy, uy. Eso no es una patada, ¿eh? Aquí, patada. ¿Patada? Oye. ¿Patada? Ya, ¿eh? La ha matado él, ¿eh? No yo, ¿eh? Al perro. ¡Rompe la mierda esta, coño! ¡Tonto del culo! Eres... Mis enemigos están... Me dejo morir en nombre de J94... Qué buen timing tienes, ¿no, José? A ver, son menos cuarto. Pero anterior sí que ha colado. A ver, está colado también, me refiero. Si no, me habría tenido que matar, pero vamos, que me he muerto un poco yo así. Tienes que matarla, por favor, te lo pido. Nunca te he pedido nada. Yo digo sí. ¿Está ya puesto la de Capcom?
Igual lo dejamos por aquí y esperamos a la confe directamente. Porque tengo calor. ¿10 horas llevo ya este juego? Bueno, ¿cuántas quedan? 90, ¿no?